en las próximas elecciones ustedes van a tener la opción de elegir diputados y senadores. Va a haber una mayor representación del pueblo en lo que hoy se denomina el Congreso de la República. Estamos volviendo a la bicameralidad después de más de 30 años. Entonces, esta es una labor muy importante que este Congreso del Bicentenario ha logrado.